Si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. En la iglesia de Emacs, en la comunidad de software libre, hemos acabado con el sacerdotismo de la tecnología, porque todo el mundo puede leer nuestro texto sagrado. Tenemos también el culto de la Virgen de Emacs. Se refiere a quien quiera que no haya nunca usado ni conocido Emacs. Según la iglesia de Emacs, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de Emacs es un acto bendito. Hay también el peregrinaje de Emacs. Se trata de invocar todos los comandos de Emacs en orden alfabético. Hay un secta rebelde tibetano que dice que baste ejecutarlos, invocarlos automáticamente bajo el control de un script. Pero la iglesia madre dice que para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La iglesia de Emacs tiene ventajas comparada a otras iglesias que no voy a citar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de Emacs no requiere el celibato.